descubre el misterioso mundo del ajolote, de sus singulares características a la lucha por su conservación. El ajolote nos invita a adentrarnos en su mundo mágico, un reino acuático lleno de misterio y belleza natural. Este anfibio, originario de México, representa no solo un milagro de la evolución, sino también un símbolo cultural de gran importancia. Su existencia, entre aguas cristalinas y vegetación subacuática, nos recuerda la intrincada conexión entre la naturaleza y la magia que aún prevalece en algunos rincones del mundo. A menudo rodeado de mitos y leyendas, el ajolote es más que un simple anfibio. Es una criatura única que ha capturado la imaginación de muchos, gracias a su aspecto peculiar y sus impresionantes habilidades de regeneración. Originario de los lagos y canales de México, este ser extraordinario continúa fascinando a científicos y amantes de la naturaleza por igual. Una de las características más asombrosas del ajolote es su apariencia única. Con branquias externas que parecen plumas, una sonrisa perpetua y ojos inquisitivos, este anfibio parece sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, es su capacidad para regenerar partes del cuerpo, como extremidades e incluso órganos vitales, lo que realmente lo distingue de otras especies. El corazón del ajolote es un enigma viviente. No solo bombea vida a través de su cuerpo acuático, sino que también posee la extraordinaria capacidad de regenerarse a sí mismo después de un daño. Esta habilidad ha capturado el interés de la ciencia médica, ofreciendo esperanzas para avances futuros en la regeneración de tejidos y órganos humanos. La diversidad dentro del mundo del ajolote es simplemente asombrosa. Desde tonalidades que varían entre el negro, el blanco leucístico, hasta el dorado y el rosa, cada ajolote es un reflejo de la rica biodiversidad que aún alberga nuestro planeta. Esta paleta de colores no solo añade a su encanto místico, sino que también destaca la importancia de preservar tales especies, verdaderos tesoros naturales en peligro de extinción. La investigación genética ha desvelado los secretos del ajolote, un anfibio que posee un genoma único capaz de regenerar partes de su cuerpo perdidas. Este descubrimiento ha abierto nuevas puertas para la ciencia, ofreciendo esperanzas no solo para la conservación del ajolote, sino también para avances médicos en humanos. El ajolote llama hogar a los sistemas acuáticos de México, principalmente en Xochimilco. Este hábitat natural es crucial para su supervivencia, proporcionando las condiciones adecuadas para su reproducción y desarrollo. Sin embargo, la urbanización y la contaminación han puesto en riesgo estos espacios vitales, amenazando su existencia. La calidad del agua es fundamental para la vida del ajolote. Aguas limpias y oxigenadas son esenciales para su salud y bienestar. La contaminación y el deterioro de sus hábitats naturales han llevado a una disminución de su población, resaltando la importancia de esfuerzos de conservación y limpieza de sus cuerpos de agua. Desde su etapa de huevo hasta alcanzar la madurez, el ciclo de vida del ajolote está lleno de maravillas. A diferencia de otros anfibios, el ajolote permanece en su forma larvaria durante toda su vida. Esta característica, conocida como neotenia, le permite vivir completamente sumergido en el agua. Las condiciones ideales para la supervivencia del ajolote incluyen temperaturas específicas y un ambiente acuático bien balanceado. Su bienestar depende en gran medida de un ecosistema estable, libre de contaminantes y con una temperatura que oscile entre los 16 y 18 grados Celsius. Estos factores son cruciales para su desarrollo y reproducción. El ajolote enfrenta amenazas significativas que ponen en peligro su existencia. La expansión urbana ha reducido drásticamente su hábitat natural, limitando su espacio vital y acceso a recursos. Este anfibio único, conocido por su impresionante capacidad de regeneración, lucha por sobrevivir ante el avance implacable de la civilización. La pérdida de hábitat debido a la urbanización no es el único desafío para el ajolote. Los cuerpos de agua que alguna vez fueron su hogar, ahora están contaminados con desechos y productos químicos nocivos. Esta contaminación acuática afecta directamente su salud y capacidad para reproducirse, poniendo en riesgo su población. Además, la introducción de especies invasoras en sus hábitats naturales ha complicado aún más su supervivencia. Estas especies competidoras no solo disputan los recursos, sino que también pueden ser portadoras de enfermedades a las cuales los ajolotes no son resistentes, afectando su ya vulnerable estado. El cambio climático también juega un papel crucial en la supervivencia del ajolote. Los cambios en la temperatura del agua y el clima pueden alterar significativamente su hábitat, haciendo que las condiciones sean menos ideales para su desarrollo y reproducción. Este fenómeno global añade otra capa de desafío para su conservación. A pesar de estos desafíos, aún hay esperanza para el ajolote a través de esfuerzos de conservación y programas de protección. La conciencia pública y la acción dirigida son fundamentales para revertir la tendencia negativa en la población de ajolotes. Proteger a este ser mágico es proteger una parte invaluable de la biodiversidad del mundo. Los esfuerzos de conservación del ajolote han cobrado mayor importancia en los últimos años, con proyectos que buscan proteger y restaurar su hábitat natural. Estas iniciativas incluyen la limpieza de cuerpos de agua, la reintroducción de ajolotes en áreas protegidas y la educación comunitaria sobre la importancia de su conservación.
La cría en cautividad emerge como una luz de esperanza, no solo para preservar la genética de estas criaturas, sino también para educar al público. Centros de investigación y acuarios han logrado reproducir ajolotes, lo que permite estudiar sus necesidades y comportamientos en un entorno controlado, contribuyendo así a su conservación. La legislación y protección legal del ajolote juegan un rol crucial en su supervivencia. En México, se han implementado leyes que buscan proteger al ajolote y su hábitat, prohibiendo actividades que puedan amenazar su existencia. Estas medidas legales son fundamentales para mitigar los impactos negativos de la urbanización y la contaminación. La educación ambiental se presenta como una herramienta poderosa para cambiar la percepción pública sobre el ajolote y su ecosistema. Programas educativos diseñados para informar a las comunidades locales e internacionales sobre cómo sus acciones cotidianas pueden afectar a estos anfibios están ganando terreno, fomentando así un cambio de comportamiento hacia prácticas más sostenibles. Finalmente, la participación comunitaria es esencial en los esfuerzos de conservación del ajolote. A través de la involucración activa de la comunidad en proyectos de limpieza de ríos y lagos, así como en iniciativas de educación ambiental, se fortalece la conexión entre las personas y el entorno natural del ajolote, promoviendo su protección a largo plazo. La incorporación de tecnologías innovadoras en la conservación del ajolote representa un avance significativo. Herramientas como la teledetección y las aplicaciones móviles permiten un monitoreo constante de su hábitat, facilitando la identificación rápida de cambios o amenazas que podrían afectar negativamente a esta especie endémica de México. La restauración de hábitats es fundamental para la supervivencia del ajolote. Proyectos dedicados a la limpieza y regeneración de los sistemas acuáticos no solo benefician a estos anfibios, sino también a toda la biodiversidad que comparte su ecosistema. Esfuerzos como la reforestación de zonas aledañas contribuyen a la filtración natural del agua, mejorando su calidad. Las campañas de limpieza de cuerpos de agua son esenciales para asegurar un entorno saludable para el ajolote. La participación comunitaria en estas iniciativas no solo ayuda a reducir la contaminación, sino que también eleva la conciencia sobre la importancia de preservar estos espacios naturales, cruciales para la supervivencia de diversas especies. Los proyectos de reforestación juegan un papel vital más allá de la simple restauración de hábitats para el ajolote. Al plantar árboles y vegetación nativa, se fortalece el ciclo del agua y se mejora la calidad del aire, estableciendo condiciones más favorables para el equilibrio ecológico del área y el bienestar de las comunidades locales. La reducción de la contaminación es un desafío que requiere estrategias y soluciones innovadoras. Desde la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales hasta la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, cada acción cuenta para mitigar los efectos nocivos sobre el hábitat del ajolote, asegurando su preservación para futuras generaciones. El monitoreo científico se ha convertido en un pilar fundamental para entender la situación actual de los ajolotes. A través de técnicas avanzadas, los científicos pueden seguir de cerca las fluctuaciones en las poblaciones de ajolotes, identificando áreas críticas que requieren atención inmediata para su conservación. El turismo responsable juega un papel crucial en la conservación del ajolote. Al visitar sus hábitats naturales con conciencia y respeto, los visitantes pueden aprender sobre la importancia de estos seres mágicos sin perturbar su entorno. Esta forma de turismo ayuda a financiar proyectos de conservación y aumenta la conciencia pública sobre su situación. Voluntariar y brindar apoyo directo a las iniciativas de conservación del ajolote ofrece una oportunidad invaluable para contribuir a su supervivencia. Desde participar en campañas de limpieza hasta apoyar en la reforestación de su hábitat, cada acción cuenta. Voluntarios dedicados son esenciales para el éxito de estos programas. La adopción simbólica de un ajolote es una forma creativa y significativa de apoyar su conservación. A través de donaciones, individuos pueden adoptar ajolotes, proporcionando fondos cruciales para su cuidado y la investigación necesaria para asegurar su futuro. Es una manera de conectar personalmente con la causa, incluso desde la distancia. El impacto del comercio y los productos relacionados con los ajolotes en su conservación es doble. Por un lado, la venta de productos puede financiar esfuerzos de conservación. Sin embargo, es vital asegurar que este comercio no incentive la captura ilegal ni perjudique sus poblaciones en la naturaleza. La conciencia y responsabilidad en el consumo son clave. Celebrar al ajolote se ha convertido en una forma vibrante de sensibilizar sobre su conservación. Eventos y festivales dedicados a este emblemático anfibio mexicano ofrecen un espacio para la educación ambiental y la cultura, fomentando un sentido de comunidad y responsabilidad hacia su protección y el medio ambiente. En el ámbito de la arte y la cultura, el ajolote inspira a creativos de todas las disciplinas, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y misterio. Su representación en pinturas, esculturas y literatura no solo celebra su belleza única, sino que también difunde el mensaje de su conservación a un público más amplio. Las redes sociales se han transformado en una herramienta poderosa para la difusión de la causa del ajolote. Mensajes educativos, imágenes cautivadoras y campañas de sensibilización aprovechan el amplio alcance de estas plataformas para informar y movilizar a la gente en torno a la preservación de este ser mágico.
Los documentales y medios de comunicación juegan un papel crucial en mostrar la realidad que enfrenta el ajolote, llevándonos a un viaje visual a través de su hábitat, desafíos y los esfuerzos de conservación. Estas producciones ofrecen una ventana al mundo del ajolote, educando e inspirando a la acción. Finalmente, libros y educación sobre el ajolote ofrecen una base sólida de conocimiento para su protección. A través de la lectura, niños y adultos pueden aprender sobre la importancia ecológica del ajolote, fomentando una generación informada y comprometida con la conservación de este y otros seres extraordinarios de nuestro planeta. En el mundo digital, juegos y aplicaciones se han convertido en herramientas esenciales para la educación ambiental. A través de ellos, niños y adultos pueden aprender sobre la importancia del ajolote, su hábitat y cómo podemos contribuir a su conservación, todo esto mientras se divierten interactuando de manera virtual con estos seres fascinantes. Historias de éxito en la conservación del ajolote son un faro de esperanza. Estos relatos no solo nos muestran que es posible revertir los daños causados por la actividad humana, sino que también inspiran a comunidades y a individuos a sumarse a los esfuerzos de conservación, demostrando el impacto positivo de las acciones colectivas. El llamado a la acción es claro: cada uno de nosotros tiene un papel crucial en el futuro del ajolote. Participar en iniciativas de limpieza de ríos, apoyar la legislación que protege su hábitat o incluso educar a otros sobre su importancia, son maneras en las que podemos contribuir a asegurar su supervivencia. El futuro del ajolote está indisolublemente ligado a nuestras acciones. La conciencia y participación activa en su conservación determinarán si este emblemático anfibio mexicano continuará maravillando a futuras generaciones o si se convertirá en un recuerdo del pasado. La decisión y el esfuerzo están en nuestras manos. Concluir con un mensaje de esperanza para el ajolote nos recuerda que, a pesar de los desafíos, la batalla por su conservación está lejos de estar perdida. Cada pequeña acción cuenta y juntos podemos crear un futuro donde el ajolote siga siendo un símbolo de resiliencia y magia en nuestro mundo.